estuvimos presentes en la convocatoria que realizó la consultora Everis a la prensa especializada en tecnología informática, donde dieron a conocer sobre las nuevas tendencias que están revolucionando la verdadera transformación digital en las organizaciones. Los especialistas trataron los temas de blockchain, Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, entre otros. A continuación, veremos un resumen de estas exposiciones. Everis es una empresa que pertenece al grupo NTT Data a nivel mundial. Somos la quinta TI mundial. En el Perú llegamos en el año 2010. En el Perú, en el ámbito de los servicios y soluciones IT, de consultoría, por cuota de mercado, ahora mismo somos la empresa número uno, somos la primera empresa de Perú en este rubro. Y nuestros principales clientes estamos ayudando. No nos gusta llamar los clientes, queremos nuestras aspiraciones ser sus socios tecnológicos. Estamos ayudando a las principales empresas del Perú, sobre todo en los ámbitos financieros y en el rubro de las telco, en el viaje de su transformación digital. Espero que el evento hoy sea de su interés. Creo que los temas que vamos a tratar son bastante interesantes y que son bastante punteros a nivel mundial y también en el Perú. Y cualquier duda o cualquier cosa que quieran plantear, preguntar o debatir, pues estamos a su disposición. Bitcoin usa la tecnología de blockchain para un caso de uso particular, que es la criptomoneda. Y blockchain es la tecnología a la cual yo, antes en mi bio, dije que tengo muchas fichas puestas, porque considero que es la base o el potencial, tiene las características para generar una nueva revolución dentro de la revolución en la que estamos viviendo hoy, que podría denominarse la Internet. Ahora, acompaño blockchain con tres palabras más. Distributed Ledger Technologies, DLT. ¿De acuerdo? Blockchain es una implementación del concepto de Distributed Ledger. Distributed Ledger es un registro distribuido. ¿Vale? No voy a meterme más en detalle porque se volvería muy técnico el tema, pero blockchain es una forma de implementar registros distribuidos. Ahora, muy breve. ¿Qué es blockchain? Blockchain se refiere a una tecnología para gestionar bases de datos distribuidas con protocolos de encriptación diseñados para facilitar el settlement, que sería el arreglo, el ajuste, el cuadre de fondos, pagos y activos. Entonces, palabras clave. Ahí está la palabra clave. Blockchain es una tecnología. No es una cultura, no es una forma de pensar, es una tecnología que sirve para habilitar otras cosas. Bueno, la otra palabra clave que aparecerá ahora es reverse. Base de datos distribuida y encriptación. Básicamente, tenemos una tecnología que está basada en bases de datos distribuidas y en tecnología de encriptación. Es decir, distribuimos la información que hoy en día estaría centralizada y la blindamos con tecnologías de encriptación, de manera que sea seguro. Hoy muchas empresas, vamos a hablar de los bancos, por ejemplo, pero cualquier empresa, tiene sus bases de datos en sus sistemas, son suyas, ¿de acuerdo? Y si hoy en día le dices a una empresa, pensar en blockchain, oye, comparte tu base de datos conmigo, la empresa te va a dar un acceso limitado, controlado, probablemente te cobre por ese acceso, ¿de acuerdo? La base de datos distribuida significa, oye, te vas a replicar mi base de datos. ¿Cómo? ¿Te vas a replicar? Sí, voy a compartir mi información contigo. Pero, mediante encriptación, me voy a asegurar de que solo tú veas la información. ¿Vale? Y tú además te vas a asegurar de que la información que estás viendo es la que yo tengo. Entonces, distribución de información entre distintas partes, con encriptación que nos asegura que lo que estamos viendo es verdad. Y que nadie más lo puede ver, nadie más lo puede romper. Y por último, quizás el concepto más importante, porque estamos hablando de tecnología, de distribución de información, y nada nuevo, esto ya lo hace Internet. Ah, encriptación, Internet también tenía seguridad. Tiene. Y aquí hablamos de activos. Bueno, la revolución de Internet, en muy breves palabras, parte de la idea de la ubicuidad de la información. Lo que
primera revolución industrial, pues la marcó el invento, ¿no?, de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial se ubica más o menos con la aparición de la energía eléctrica, la producción en cadena y demás. La tercera se ubica pues, cuando ya entramos con la automatización y la electrónica. Y la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos ahora, viene marcada por interconectividad. Cantidades ingentes, ahora veremos más adelante, de dispositivos conectados entre sí a través del Internet de las Cosas. Big Data, que es la capacidad de poder explotar esa información y mediante técnicas predictivas predecir qué va a pasar desde comportamientos de personas, como tendencias, como cualquier otra cosa. Industria inteligente y también por los sistemas físicos. Cuarta revolución industrial. Mire, como un ejemplo que me gusta poner, es como era el mundo hasta no hace tanto. El mundo hace no hace tanto, pues mira, la radio, la primera radio que se monta en un automóvil es en el año 1922. Hasta 1959 no se produce una evolución tecnológica. La siguiente evolución tecnológica en 63, 66, 64, es decir, era un mundo bastante más tranquilo que el mundo actual. Los periodos de maduración de los inventarios pues eran muy largos, porque al no haber avances tecnológicos sobre los productos que teníamos, pues conceptos como time to market no tenían sentido. O sea, no hacía falta llegar al primer mercado cuando un producto iba a estar en la tienda 20 años sin modificaciones, las cadenas logísticas eran más relajadas. No sé si era un mundo mejor o peor, pero era un mundo más lento. ¿Vale? Y sobre todo había un tema bastante importante, que es que los productos no llegaban a tener obsolescencia tecnológica por los largos periodos de maduración. En contraposición a esto, ¿qué es lo que pasa con el iPhone? Pues el primer iPhone sale en el 2007, el segundo en el 2008, 2009, 2010, 2011, y podríamos seguir hablando mucho tiempo del iPhone. Pero la realidad es que en 10 años se han sacado al mercado 15 modelos distintos de iPhone. Esto realmente nos da una idea de cómo se ha acelerado la tecnología, cómo se ha acelerado la evolución. Todos los conceptos que antes no tenían sentido ahora lo empiezan a cobrar con este volumen de avances, conceptos como time to market, llegar los primeros al mercado, las cadenas logísticas eficientes, pues cobran una dimensión que hasta ahora no tenían. El mundo se ha acelerado, esta es la nueva normalidad, esta es la cuarta revolución industrial. Big Data es una tecnología que se apalanca en tres grandes paradigmas: la parte de volumen, la parte de velocidad y la parte de variedad. Entonces, si bien es cierto, la necesidad existió y existía durante años, pues la velocidad de creación de conocimiento o de datos a través de los diferentes dispositivos ha hecho que la necesidad tecnológica necesite evolucionar a velocidades mucho más grandes para poder entender y decodificar. Porque al final del día, los datos por los datos, pues no es nada. Los datos, si que no los podemos interpretar, no podemos encontrar algún mecanismo para poder transformarlos, pues terminan siendo solamente terminaríamos teniendo grandes repositorios y millones de servidores con grandes volúmenes de datos. Y si decimos, ¿cuántos datos se generan en un minuto? Bueno, esto. En el 2017, actualmente, ¿cuántos datos se pueden generar en un minuto? Pues se levantan 13 canciones de código. Sí. Existen 154.000 llamadas. 154.000 llamadas a través del Skype. Tenemos 4 millones de usuarios viendo videos en YouTube. Tenemos 456.000 clics en un minuto. Y puedo darme la vuelta a todo este círculo y puedo seguir 3 o 4 y 10 láminas más. Entonces, lo que quiero decir es, el volumen de datos que se genera hoy en día es infinitamente mayor a lo que se podía generar hace 10 o 5 años. Y esto es completamente exponencial. De hecho, existen consorcios entre los cuales simplemente se están tratando de definir nuevas métricas para poder saber o poder medir estos volúmenes de datos. Ya estamos en el 8 de trabajo. Probablemente no tienen idea de qué es el 8 de trabajo.
ya estamos, ya los petabytes quedaron por atrás, ya los zettabytes quedaron por atrás, los exabytes quedaron por atrás. Entonces ya estamos hablando de volúmenes astronómicos de datos. Entonces, al final del día, este tipo de paradigmas nos termina dando la capacidad de poder almacenar estos grandes volúmenes de datos. Ahora, otro. ¿Cuánto podemos procesar? ¿Cuánto tiempo creen que nos podríamos tomar en procesar un pentabyte? ¿Qué cosa es un pentabyte? 1024 terabytes. ¿Qué cosa es un 1024 terabytes? Son 1 millón de gigas. Creo que gigabytes es una medida relativamente conocida. Si queremos pensar cuánto podría ser un pentabyte, pues me parece interesante que estaría de acá. Si yo pusiera los ficheros tradicionales que todo el mundo conocía, uno sobre otro, pues tendríamos 26.000 kilómetros de ficheros. Es decir, dos veces el diámetro del mundo. Eso es un pentabyte. Vale. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede tomar un clúster de servidores en procesar un pentabyte? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Pues, no toma más que 3 segundos. En 3 segundos podemos procesar un pentabyte de información. Un banco, cada uno de nosotros en nuestro banco, hemos analizado una tarjeta de crédito, al principio hemos tenido que rellenar unos papeles, firmamos unos papeles, firmamos esos papeles, hemos tenido un proceso, pero tiene que hacer una verificación domiciliaria, una verificación laboral, tiene que realizar toda esa parte de back office, toda la parte de riesgo, etc. Normalmente se puede tardar entre 24 y 48 horas el que te den esa tarjeta de crédito por ese tipo. Con la tecnología que estamos teniendo ahora mismo, la transformación digital, esto puede suceder en 2 horas. En 5 minutos. Dices a dónde quieren llegar todas las empresas, ¿no? A que esos procesos de negocio, utilizar esa tecnología que hemos hablado, utilizar la inteligencia artificial, de robots. Y el pensamiento productivo es la metodología. La metodología sobre la cual podemos utilizar ciertos tipos de tecnología para que esa experiencia de usuario que nosotros tenemos actualmente y que queremos realizar, como muy bien decía Luis Jesús, usuario que es el centro, pues el pensamiento productivo es el método para realizarlo y sobre todo para los procesos de negocio que tenemos y ser más automatizado. Hemos hablado de un poco de monitorización de datos, de cómo adaptarnos a los millennials también. A los millennials quieren ya, no espera. Si tu competencia se lo da ya, no va a ir a la competencia perfectamente. No están casas con una mano. Quieren rapidez y cada vez están más informados. Para que nos demos cuenta del poder de la transformación digital, el promedio de vida de una empresa de los años 20 era de 67 años. El promedio de vida de los años en el 2020, según el Investigate, de 17 años. Y según Babson School Business, dentro de 10 años, el 40% de las empresas que están en la lista de oportunidades van a desaparecer. O se transforman, o automatizan, o utilizan nuevas tecnologías, pero si no van a desaparecer. Van a entrar nuevos competidores, como estábamos hablando de Facebook, por ejemplo, en el mundo de la banca. Amazon, que ahora va a hacer repartos con drones. Quería dejarles unos mensajes de él, ¿no? El principal mensaje es que estamos realmente transformando la manera en cómo la tecnología está siendo usada en el país. Hace poco me preguntaban en un ejecutivo qué tan atrasados estamos con la tecnología en otros países del mundo, ¿no? Y la respuesta que yo le daba es que tradicionalmente el Perú estaba relegado aproximadamente entre 7 a 5 años. Salía algo en los países desarrollados, llegaba acá al Perú. Uno me ha hablado y en un ejecutivo con el proyecto de inteligencia artificial, proyectos de blockchain, proyectos de internet de las cosas, ya empresas peruanas están usando esa tecnología para mejorar sus negocios, ¿no? Entonces, eso ya es un salto cuántico, no tenemos que esperar 7 años. Y esa es la manera en cómo nosotros traeremos esa información, esa tecnología al país. El segundo punto muy importante de nuestra estrategia
en Perú es que nosotros vemos la tecnología como un medio, no como un fin. Y lamentablemente, sea bueno o malo, las compañías peruanas de tecnología se han posicionado en el medio tratando o intentando de vender sus tecnologías, no las aplicaciones de tecnología al negocio de las compañías peruanas. Eso es lo que nosotros fomentamos. No vemos la tecnología como un fin, sino como un medio. Y para eso traemos los expertos de cualquier parte del mundo para ponernos al servicio del negocio de nuestros clientes. Pueden tener los proyectos de consultoría de negocio, pasando por todos los proyectos de implementación de tecnología hasta la parte operativa, lo que mencionaba bien, donde le operamos al cliente. Entonces, cuando hacemos un trabajo de tecnología, perdón, de consultoría, más vale que podamos hacer o llevar a cabo esa implementación. A diferencia de las grandes consultoras que te entregan un mamotreto de ese tamaño, dos libros, dos vías telefónicas, que conducen a nada, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos hemos podido diferenciar de los tecnológicos puramente y de los consultores puramente. Porque somos capaces de llevar a la práctica lo que ponemos y ofrecemos como consultoría de negocios, ¿no? Una pregunta. Everis, ¿cómo ve actualmente el mercado peruano en tema de consultoría? ¿Estamos hablando a nivel de pymes o medianas empresas aquí en el Perú? Como mencionaba anteriormente, todavía siguen las empresas un poco escépticas de lo que puede ser una consultoría. Porque, como decía anteriormente, las grandes consultoras han venido acá a hacer proyectos, a hacer consultoría de proyectos que eran inviables. Y hasta ahora existe esa percepción. Entonces, nosotros estamos tratando de cambiar esa percepción y que no tiene que una consultoría ser extremadamente cara y que no vea una consultoría como un gasto, sino como una inversión. Ya ahora las consultorías tienen que estar más enfocadas a cómo las empresas cambian su modelo de negocio para transformarse versus tratar de buscar eficiencias a través de proyectos que al final no tienen un buen retorno. Entonces se va a volver poco a poco una necesidad, pero es nuestro reto como consultora demostrar que lo podemos hacer. Y bueno, tenemos capacidades para atender la gran empresa, poco a poco iremos bajando a la mediana empresa. Todavía no podemos porque, aunque suene mucho, 2.400 personas, nos faltan recursos para poder cubrir la mediana de 500.